que se deriva del estudio de las ciencias exactas, como pueden ser la matemática y la mecánica. En realidad, lo que ocurre es que estas ciencias son disciplinas que requieren un alto grado de virtuosismo para entenderlas entonces como auténtico arte. Es decir, uno tiene que trabajar durante muchos años en el campo de la mecánica o en el campo de la física o en el campo de la matemática para entender que efectivamente son también ellas puras creaciones del espíritu humano. Es decir, son interpretaciones de la naturaleza a través de modelos empíricos o son nociones abstractas del funcionamiento de cosas que todavía no se conocen porque o no se pueden ver o no se pueden tocar. Y en síntesis vienen del impulso de crear modelos, ¿verdad?, del funcionamiento del cosmos, por ejemplo, es decir, tienen que ver con la cosmología y son ciencias que derivan de la filosofía pura. Al final de la tesis, ¿verdad?, yo creo que había alcanzado suficiente grado de madurez para darme cuenta que, en efecto, la esencia de todo el trabajo que se había hecho estaba más bien en ver la familiaridad cristalina de determinadas formas con formas naturales y de descubrir, en cierto modo, que, en el fondo, el orden que existía en la tesis era solamente el reflejo del orden que existe en la naturaleza, que existe en cada una de las plantas, que existe en las flores de diente de león, que existe en el proceso de apertura de las yemas de los árboles y que existe en las hojas de las palmeras, que existe en las flores, en los cactus que se abren y se cierran todos los días. En ese sentido es naturalmente un sentido casi panteísta de la existencia de la divinidad en todo. Es decir, vivimos en un mundo en el que todos son cristales. Vivimos en un mundo en el que todo es orden, en el que todo es concierto, en el que nada se mueve por casualidad. Es decir, un poco es el reflejo de esta, de una frase de Einstein, que decía: Dios no juega a los dados. Es decir, Dios no juega con el azar, sino que todo es el producto de un orden preciso y de unas reglas de comportamiento que van a lo mejor hasta el, digamos, hasta las fronteras de lo inaccesible, y al mismo tiempo que hacen que no solamente aquello que vemos sea bello, sino que aquello que no vemos sigue siendo bello hasta casi el infinito.
en un determinado momento me interesaban aspectos mecanicistas del funcionamiento del cuerpo y cuestiones de equilibrio. Por ejemplo, el hecho de estar, de vivir en un universo gravitatorio en el que para cualquier movimiento de los brazos necesitamos la contribución de los músculos y del sistema motriz, ¿verdad? Me parecía que podría ser interesante el estudiar ese aspecto bien preciso, es decir, haciendo abstracción.